Sabemos que para poder funcionar nuestro celular hay que cargarlo. ¿Quién tiene un celular? Dame tu celular. Este celular no tiene porcentaje. O dice aquí. Este celular tiene 48% de vida en su batería. Y para que vuelva a 100%, ¿qué tú tienes que hacer? ¿Ah? Recargarlo. Tiene que conectarlo. ¿Conectarlo a qué? ¿A la qué? A la toma de corriente. Porque si no lo cargas, 48% de esa batería se va a seguir gotando. Se va a seguir bajando. ¿Y qué pasa? Que la gente hoy en día tienen un desesperamiento por estar conectado constante en el celular. Y cuando el celular va llegando al 10%, le entra un desesperamiento como le entra al drogadicto que está buscando la droga. Hay gente que son más adictos al celular que adicto a la cocaína. Hay gente, gloria al Señor, que están más adictos al celular que los que están adictos al alcohol. Aleluya, se fue el gozo y nadie alaba al Señor. Aleluya, porque cuando ya la batería está descargándose, le entra un nerviosismo, le entra un desesperamiento, le entra, alma mía, alaba a Dios, una depresión, un estrés. Y dice, ay, tengo que conectarme. Ay, si no me conecto, me vuelvo loco. Ay, se me va a caer la llamada. Ay, si así fuera la gente con Dios, que tenga un desesperamiento de recargar la batería constantemente. Yo necesito recargarme. ¿Cómo me voy a recargar? No quedándome en casa viendo televisión, no quedándome en casa viendo el juego de partido de fútbol, no quedándome en casa viendo el partido de baloncesto. Yo me voy a recargar viendo a la llegando a la casa de Jehová. Me voy a recargar orando, me voy a recargar buscando a Dios, me voy a recargar congregándome. Ahí es donde yo me recargo espiritualmente. Su nombre, a su nombre. Pero la gente se pone nervioso. Ay, my phone is dying. My God, I don't have a plug. Oh my God, I left my charger at home. I could have plugged it at the church. Starting tomorrow, every phone I find is charging at the church, I'm going to step on it. I like what Landy does. Landy comes to church and he leaves his phone in his car. Hello. Landy llega a la iglesia y el celular lo deja en el carro. Y puede tener el teléfono porque ahí lo pueden llamar de emergencia del trabajo. ¿Y qué dice? Los domingos no estoy para nadie. El que me llame lo sabré después del culto cuando prenda el teléfono. Hello. Pero la gente viene desesperado. Por eso es que están vacíos, tan hueco, tan sin presencia. Hoy el teléfono se ha convertido en un entretenimiento. Tú vas a las iglesias, hay más paparazzi en las iglesias que Univisión presenta. Hello, hay más paparazzi en la iglesia de hoy. Todo el mundo con celular corriendo detrás de los profetas, corriendo detrás de los predicadores. Y viene el diablo, le da un cantazo por estar pendiente al celular. Alma mía, alaba a Dios. Mire, mi hermano, usted viene al templo a alabar. Usted no viene al templo a grabar. Usted viene al templo a glorificar el nombre de Cristo. Alma mía, alaba a Dios. Hay que vivir conectado al poder de Dios. Hello. La gente desespera. Ay, my phone is dying in church. Por eso estoy a punto de hacer como hizo una iglesia en California. Volcar una caja grande y todo el que entra por la puerta, ponga tu celular ahí. Ponga su celular ahí. No quiere entregar su celular, váyase a su casa. Estoy a punto de hacerlo.
El que entra por ahí, hay una caja y dice cell phone deposit. O lo pones ahí para gozarte en el Señor, o te lo lleva para tu casa y te va con él. Porque a la casa de Jehová se viene a adorar, se viene a buscar presencia. Por eso el que el león les ha robado la unción a muchos. Si esto no es contigo, no te preocupes. Pero si es contigo, preocúpate. Y si te pica, ya se me encendió la llama aquí. ¿Quiere la Biblia en el celular? ¡Cómprese la palabra! Invierten miles de dólares en un celular y no pueden comprarse una Biblia. Quiero Biblia en las manos de los creyentes aquí. Quiero Biblia en las manos de los discípulos de esta casa. Si tú eres de esta casa, te quiero ver con la Biblia, no con el celular en la mano. Está cayendo duro. Pero está cayendo como Pepto Bismol a un estómago descompuesto. Porque hay mucho descompuesto en la iglesia de hoy. Que hay que componerse para ir al cielo.